Hola, buen día, mis corazones bonitos. Bienvenidos a su canal Mi Sueño Verde. Quien les habla, Ángela Zúñiga. Y hoy quería compartir con ustedes un pequeñito recorrido de la finca y que me acompañen a cosechar un hermoso zapallo. Y también quería mostrarles lo lindo que está mi planta de guadua. Miren cómo ha crecido. Estoy feliz porque esta parte de aquí se va a ver muy muy bonita con esta guadua y todos los arbolitos que vienen creciendo. Les mando muchos besitos, muchos abracitos, gracias por estar siempre aquí acompañándome. Mire esa mariposa tan hermosa. Por estar siempre aquí acompañándome, por sus bellos mensajes y por su apoyo. Bueno, mi hermosa familia de corazones verdes, empecemos. Bueno, mis corazones bonitos, quería mostrarles los arbolitos, cómo van creciendo. Este es un nacedero. Ese que está acá es un, se me fue el nombre, un carbonero. Este es otro arbolito de flores muy bonito. Miren el helecho zarro como está de grande, que nos encanta. El helecho zarro nos parece precioso. Y este es un estanque que hicimos para las ranitas, para ayudar a las ranitas. Entonces es un estanque muy bonito. Por esta parte le hemos sembrado pasto y pues ahí vienen creciendo las plantitas que le sembramos. Y me encanta la forma en que hemos sembrado las plantas y la forma en que queda este lugar aquí. Es un lugar muy bonito. Miren qué hermoso. Mi cedro negro, miren cómo está de grande, cómo está de bonito, mis arbolitos, todo. Y me gusta mucho el cedro negro porque el cedro negro está en extinción, lo cortan por la calidad de su madera. Entonces hemos sembrado muchos para protegerlos y pues aquí nadie los va a cortar. Y miren cómo está de grande y cómo está de bonito. En esta parte también sembramos otro cedro negro. Miren cómo viene creciendo. Hemos sembrado muchos arbolitos. Hemos sembrado el helechito zarro, que también viene creciendo. Guamo churima. Miren el tamaño de este guamo. Y pues muchas otras plantas más. Muchos nacederos. Como ustedes ya saben, este. Esta parte yo la bauticé como el bosque de las hadas y todo lo que hemos sembrado ha crecido muchísimo, está muy bonito. Este tronco que están viendo allí es un árbol de chachafruto, no sé si lo conozcan, es un árbol que da unas vainas grandototas, como por decir un frijol gigante, que anteriormente lo usaban mucho los antepasados, lo ponían en una pitadora con sal y era delicioso. Entonces, no hallo la hora en que me dé los frutos y poder disfrutar de ellos. Mira que en esta parte ha estado escarbando un animalito, mira, ¿sí ves? Ha estado raspando sus uñitas. Yo creo que puede ser el guatín. Y miren qué hermosa es la flor del nacedero o madre ama, agua o quiebrabarrigo. Tenémosla por aquí. Miren qué bonita toda esta parte, toda reforestada. Hay muchas flores. Ahí al fondo hay otro cedro negro que está súper grande. Este es un amiguito guayacán. Un guayacán lila. Leisha.
Y miren lo lindo que está mi otro cedro negro y el tamaño que ha alcanzado. Miren, les cuento, este es un arbolito de casco de buey que estaba súper grande, bonito, y la lluvia, el peso de la lluvia lo dañó. Miren, tenemos que cortarle las ramitas porque se le cayeron unas ramitas, se desgajaron. Y este es un hermoso árbol de cedro rosado. Miren qué bonito que está. Y el que está en esa parte de allá es un nogal cafetero. Y miren qué hermosura de zapallo. Miren qué bonita la mata de zapallo y les cuento que nosotros muchísimas veces sembramos y no se nos quiso dar. Y tiramos unas semillas allá en el barranco y así se dio muy muy bonita. Por aquí hay un zapallito pequeñito, miren. Miren qué bonito. El zapallo macho. El zapallo tiene flor macho y flor hembra. Necesita o requiere de un polinizador para que pueda unirlos y así pueda producir. La hembra es la que da el fruto y la flor de macho pues se cae. Y miren cómo está de bonito. Yo no sé si alcanzan a ver el que está arriba, es súper, súper grande, pero no creo que lo alcancen a ver desde aquí. Así. Miren qué bonito. Y qué grande que está. ¡Uy! Miren el que acabo de encontrar. ¡Uy, amor, mira! ¡Oh! ¡Gigante, mi amor, mira! ¡Mira! ¡Ay! Pero no lo vamos a destapar mucho porque ahí está protegido. Y no, no creo que esté todavía. ¡Ay! Pero es un señor. No, yo creo que todavía le falta. Está grandísimo. Súper grande, amor. Mira, mira desde abajo. Ay, ojalá no, Dios quiera no se vaya a dañar porque está muy pegado al suelo. Entonces lo empiezan a comer los animalitos, los Bueno, los bichitos. zapallos están inmensos. Está precioso. Nomás la subida desde aquí. Mejor dicho. Está divino. Está súper. Allí hay otro zapallito, mira.
pequeñito. Tamaño de eso. Qué hermosura, mi ¿Sí? amor. Un señor zapallo. Y eso Un que se está pequeño, los otros están Eso más está pequeño y grandes. está pesadísimo. ¿Tienes? Bueno, mis corazones, miren, traje una canasta para cosechar zapallo, pero el zapallo me salió más grande que la canasta. Así que no lo pudimos echar en la canasta. Y encontramos muchísimos zapallos más y están más grandes, pero todavía les falta. Bueno, mis corazones bonitos, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchos besitos, muchos abracitos, muchas gracias por estar siempre ahí. Gracias por acompañarme. Nos vamos rapidito porque ya empezó a chispear, va a llover. No olviden, les mando un abrazo así. Enorme, enorme. No olviden compartir, darle me gusta y a los que están viendo este video por primera vez, por favor suscríbanse y es una manera de apoyarme y para que puedan estar viendo todos mis videos y los invito para que vean que hay muchos videos más. Besitos y abracitos.